Všichni jsme jich pojď kůžkač a nekůžkač. Mais t'as tête et qui m'en voit là où on trouve. Son roi et un petit paquet courant. Son roi et un petit courant. Está con ceniza, no está con tierra, está con ceniza. La ceniza evita que el gusano ataque y también pienso yo que evita que el gusano fácilmente se desplace en las papas, ¿no? Como el gusano tiene un líquido, con la ceniza no puede desplazarse, me parece. Por eso creo que siempre lo han guardado con ceniza y yo no he dicho que lo hagan así, no, sino mis niños. ¿Cómo se hace? Ellos dicen, profe, de esta manera. Y yo siempre les motivo nomás a que lo hagan. El 30%, ¿no? Del 100%. Entonces esto equivale a 10 horas promedio de semanales. Y yo creo que este trabajo no es solamente para 10 horas semanales. Esto es diario. Yo quisiera, ¿no?, de que este tratamiento intercultural no sea en 10 horas o tercio curricular, ¿no?, sino sea tal vez a iguales, ya que se trata de respetar, entonces debe ser 50-50. Yo soy profesor. Me estoy llevando de doña Catalina Aroni para regalar a mis alumnitos, a la escuela de mi comunidad donde trabajo, para repartirles a todos, para que también cada uno de mis niñitos tengan este curso. No, son tres variedades. Esto es sasakulis, ¿no? Yuraja sasakulis. Yuraja sasakulis. Este se llama kuni sasakulis. Se llama kuni sasakulis y yo también. Este es luchkakulis. ¿Qué es una chata planta monkey? ¿Alguien chata uiwai kunki? Ari mamá. Kai uiwas kanchik dena señor uiwai kunki. Planta chanchik unata. Sí, mamá. Ella me está advirtiendo para que críe con cariño esta planta. Gracias mamá, alguien te mandó a pasar por su etiqueta y ahora yo soy un bastante que hay pantalla de todo. Ya, señor, cae en la cama. Ya, señor, cae en árbol chacán. Le dije de que le estoy agradeciendo por sus advertencias, por sus palabras, ¿no? Que con cariño va a criar esta planta, así como estas, hasta que sean grandes, como los niños. En cualquier momento, el padre de familia, en lo que respecta a la acción técnico-pedagógica, interviene, porque ya nosotros formamos a ser partes, ya también nos constituimos en niños, en alumnos. Entonces, a tal punto, ellos saben más que nosotros. Nosotros tenemos que guiar nada más. Guiar nada más porque más los abuelos, las personas, los comuneros, no, los hermanos del campo saben mucho más que nosotros. A pesar de que nosotros procedemos del campo, y todo el tiempo verde, después, ¿qué se llama? Para que haya buena cosecha, esta flor es amarilla. Entonces, lo que le dice su tío, que puede ser comunero, o puede ser de repente un hermano mayor, eso lo aprenden más fácil incluso. Muchas veces, a veces de nosotros los docentes, a veces algunas cosas dudan. ¿Por qué? Porque somos, para la comunidad, para los niños, para los comuneros, somos una persona extraña, que no hemos compartido cosas anteriormente. Achacanas, entonces esto nos da. Primera siembra, mal está, mira, la helada cae. Ahora, la segunda, más o menos. Ahora la tercera, esto ya, esto. Por eso hoy día yo he programado para sembrar habas. Todo eso nos dan señales, nos dan signos la naturaleza. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es leer eso. Oh, yeah.
Bueno, un poco para ilustrar sobre cómo venimos trabajando este proyecto de chacra, la crianza de la chacra en la escuela. Bueno, nosotros en el grupo de docentes nos hemos formulado una competencia y varias capacidades. ¿Por qué competencias y capacidades? Porque esto de algún modo tenemos que presentar como algo que se puede trabajar en el ámbito educacionalmente y algo que tiene que relacionarse también con lo que norma el Ministerio de Educación. Todas las capacidades están girando en función a la chacra y para ello nosotros nos hemos formulado como una especie de una ficha por poco espacio, por 3 días, por 4 días, de repente una semana, también se puede trabajar por 1 día. Por ejemplo, dice el nombre, participemos en la chulla de las ovejas. Y el chulla es un acto ritual que se hace a las ovejas, porque las ovejas son parte de nosotros, parte de la familia, parte de la ello. Entonces, el área, ponemos el área que es crianza de la chacra. ¿Ya? Tenemos un contenido específico, participamos en el ritual chulla a las ovejas, hacemos la chulla con chicha, con vino, con mucho cariño, pidiendo que nos dé comida, lana, vestido. Tenemos la competencia que es en nuestro aillo aprendemos a hacer la chacra trabajando, haciendo el ain, los rituales, alegrándonos y mirando las señas. Capacidades, formulamos una capacidad pertinente al nombre y al contenido específico. Chullamos y tincamos a nuestros animales, en este caso las ovejas. Y formulamos los indicadores de evaluación. Le decía de antes, por nosotros no quisiéramos evaluar, porque no podemos evaluar sobre tal niño qué cantidad quiera su oveja o cuánto quiera a su oveja. No se puede, es un poco difícil. Entonces casi por compromiso cumplimos con formular esto. En el primer y segundo grado, que son pequeños, los indicadores de evaluación saben que las ovejas son parte de nuestra familia. Eso tienen que saber al final los niños, después de una charla, después de varios trabajos. Y después, para tercer y cuarto grado, deben saber criar las ovejas con cariño y tratan como parte de su familia. Y otro indicador, registran por escrito en las cartillas la chulla a las ovejas. Entonces, finalmente sale un trabajo por escrito con los grados mayores. Escriben en su lengua materna, que es quechua. Sobre cómo, cuál es el proceso de la chulla, cuáles son las fuentes, si es que han averiguado cuáles son las fuentes, todo ello. Entonces, para posterior, eso queda registrado en una hoja escrita y eso nos sirve como un material para aprender lo que es lectura. Después de eso, tenemos una programación de actividades finalmente. Invitamos al padre familia, compramos algunos elementos para ese ritual, después escribimos. Y hacemos participar a las doñas, a las mamitas, todo ello acá registramos. Y acá ponemos, para no olvidarnos, para esta actividad, qué materiales o qué medios vamos a utilizar. Entonces, para una chulla generalmente necesitamos coca, vino, chicha, todo ello. Entonces, eso anotamos acá. Y el tiempo, cada actividad, ¿en qué tiempo vamos a lograr? De repente es una hora, de repente es 2 horas, de repente es una noche. Entonces, en el renglón del tiempo, eso colocamos. A lo posterior, nuestra perspectiva como grupo es presentar estas experiencias, incorporar la política educativa del Ministerio de Educación del Estado, este trabajo lo que se está haciendo. A nivel nacional se trabaja educación bilingüe intercultural, que solamente se traduce en tratamiento de lenguas, nada más. Entonces poco se trabaja lo que es interculturalidad. Entonces, para eso nosotros queremos trabajar esto, para trabajar educación bilingüe intercultural en su real dimensión, como intercultural, partiendo de sus costumbres, de sus aspiraciones, todo ello. Para terminar, quiero decirles que a todos quienes ustedes nos van a escuchar y nos van a ver, aquí estamos con el corazón abierto, esperándolos, ojalá que puedan comunicarse con nosotros. Nosotros también estamos deseosos de saber qué hacen ustedes en los lugares donde nos ven. Nos gustaría hacer una gran hermandad y recuperar lo que siempre hemos sabido, porque a nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos han cuidado este mundo durante miles de años. Y ahora en poco menos de 20 o 30 años lo estamos destruyendo. Y es nuestra madre y son nuestros padres
a quienes estamos destruyendo. Y si mueren ellos, también vamos a morir nosotros. Y eso no va a ser así. Gracias. Che, michi, alguien causas haiku. Munaisunko. Amistad. Compartir. Sonko yankana. Identidad. Haili. Ailunchis. Sumajpunchay. Armoniosidad. Apojkalpachaskan. Chaskakanche. Aywanakusanchis. Peruanidad. Ñaupajmit atarichcharichi. Solidaridad. Sumaj sonko.